En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Hoy, como todos los domingos, nos hemos reunido aquí convocados por Jesús. Queremos escucharlo y alimentarnos de su plan de vida. Por eso celebramos la Eucaristía con alegría y acción de gracias. Nos ponemos en las manos del Señor en este segundo domingo del tiempo ordinario. Le pedimos perdón de nuestras culpas, reconocemos nuestros pecados y le pedimos que derrame gracias abundantes sobre nuestros vacilantes corazones. Todos juntos como iglesia, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escuchando, estás a la derecha del Padre.
Cristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra. Escuchemos en la primera lectura la llamada de Dios al profeta Samuel, cuando todavía era un muchacho. Esto nos preparará al relato del Evangelio. Estemos atentos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde. Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: «Aquí estoy». En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo: tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Amén.
Durante los domingos del tiempo ordinario, en la segunda lectura de la misa, vamos siguiendo las cartas apostólicas. Comenzamos hoy la primera carta a los cristianos de Corinto, que nos habla de la importancia de preservar la dignidad de nuestro cuerpo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. La gracia y la verdad nos ha llegado por Él. Purifica mis labios y mi corazón para anunciar con valentía amor la palabra de Dios en nombre del Padre. Aleluya, aleluya, al nombre de Dios. Aleluya, al nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguía, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Nos sentamos un momentito. Hemos pasado ya las fiestas del Adviento, de la Navidad, de la Epifanía, y entramos nuevamente al ritmo del tiempo ordinario. Los domingos del tiempo ordinario son 34. Vamos a celebrar una partecita de 4 domingos ordinarios y luego nos va a atropellar el miércoles de ceniza, el 14 de febrero, y vamos a ver interrumpidos estos domingos porque entonces vamos a celebrar el tiempo fuerte de la cuaresma, 5 domingos de cuaresma, y después nos va a alcanzar la Pascua, 7 domingos de Pascua, y volveremos a entrar al ritmo del tiempo ordinario allá por los principios de junio. La liturgia de la palabra que hoy nos presenta este relato muy sentimental, muy sentido, la historia de Samuel. Toda la semana pasada estuvimos leyendo este libro, este primer libro de Samuel, son 2 libros de Samuel. El lunes leíamos cómo Elcaná era un hombre que tenía 2 esposas, una se llamaba Feniná y la otra se llamaba Ana. Yo no sé cómo se arriesga a tener 2 esposas, ¿verdad? Si con una no se la acaban, que este tenía 2. Feniná tenía un hijo cada año, sin falta, y Ana no podía tener hijos, Ana era estéril. Elcaná repartía sus bienes según los hijos que tuviera cada mujer, de tal manera que Feniná recibía mucho dinero, bastante dinero, y Ana recibía poco dinero porque no tenía hijos. Eso fue el lunes. El martes vemos a Ana en el santuario del Señor pidiéndole al Señor que le mande un hijo. Yo tengo la experiencia que cuando me encuentro una mujer embarazada y le pregunto, ¿qué quiere tener? La mayoría, sin discusión alguna, me dice, lo que Dios quiera. Nomás que esté sano, lo que sea, niño o niña. Pues Ana no. Ana entró al santuario y le dijo, quiero un hijo, pero no lo que quieras. Quiero un hijo varón, quiero un hijo hombre. No me vayas a mandar una mujer, que no estoy pidiendo una mujer. Si se trata de pedir, vamos a pedir bien. Quiero un hombre, un varón. El miércoles le manda este varón y lo devuelve. El miércoles escuchamos esta misma lectura que escuchamos hoy en la primera lectura. El jueves escuchamos la guerra entre los filisteos y los israelitas. El viernes el pueblo va a ver a Samuel y dice, Samuel ya era un viejo, fíjense, envejeció de lunes al viernes. ¿Y ustedes no quieren envejecer en tantos años? Este de lunes a viernes se puso viejito. Fueron a verlo y le dijeron, queremos un rey porque tú ya estás muy viejo y tus hijos no llevan los mandamientos como se debe. Entonces queremos que nos des un rey. Samuel les dice que el rey va a abusar de ellos, les va a cobrar impuestos, les va a quitar a sus hijos, les va a quitar sus mejores tierras, se va a aprovechar de sus cosechas. De todos modos, ellos quieren un rey. No sé si hayan visto ustedes la película del indio Tizoc. Yo creo que no, porque casi no las pasan en la televisión. El indio Tizoc se roba a la niña María, pero el padrino del indio Tizoc es un sacerdote. Y va a hablar con él. Mira, Tizoc, tú eres de otra clase social. Tú estás impuesto a vivir en el monte, la niña María no. Devuélvela, por favor. Tú estás impuesto a comer cosas del campo, ella no. ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? Le dice el padre a Tizoc y le dice Tizoc, sí, sí, entendí. Dice el padre, ah, qué bueno, devuélvela. No, me quiero casar con la niña María. O sea, de todos modos sí entiende, pero se quiere casar con la niña María, así están los del pueblo de Israel. ¿Entienden que su rey va a abusar de ustedes? Sí. Entonces ya no quieren rey. No, sí queremos rey, aunque abuse de nosotros. Y hoy nos encontramos con este relato de Samuel y Elí. Hermanos, es muy normal, fíjese bien lo que le voy a decir, es muy normal, es común, es de todos los días que el Señor nos hable a nosotros por nuestro nombre directamente, no indirectamente, no, directamente. Es muy común, es muy normal que a mí por la mañana me llame Humberto, levántate a celebrar la misa.
Eso es muy normal, es muy común que a cada uno de ustedes les llame. Lo que no es común, lo que no es muy normal, es que nosotros escuchemos esa voz. Eso es lo anormal. Que nosotros estemos atentos a escuchar la voz de Dios, eso no es muy común. Pero que Dios nos habla y nos hable Él directamente con su propia voz a nuestro nombre, eso es lo más normal del mundo. Eso es lo más común del mundo. ¿Por qué Samuel es capaz de escuchar la voz de Dios? Y no la entiende en un primer momento. En un primer momento Samuel piensa que el que le habla es Elí. Por eso va y se le presenta: aquí estoy, Señor. ¿Para qué me necesitas? ¿Qué ocupas? No, yo no te hablé. Elí, que tiene una sensibilidad más espiritual, descubre astutamente, se da cuenta que el que habla es el Señor. Cuando vuelvas a escuchar tu nombre, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuál es la razón por la cual Samuel escucha la voz que le habla en la noche, en el silencio de la noche? Cobijado porque nuestros sentidos están vencidos por el cansancio del trabajo del día. Ya no tenemos más fuerzas en nuestros pies, en nuestras manos. Nuestros ojos están cansados, nuestros oídos se han asilenciado. Y entonces se despiertan los sentidos espirituales, los sentidos del alma, y está más atento. Pero porque está él, Samuel, está en el santuario, está en un lugar propicio. Esa es una. Y la otra es que no tiene celular. No tiene celular, no tiene una pantalla en su cuarto, no tiene televisión, no tiene Easy ni Cosmocable, no tiene Netflix. Por eso puede escuchar perfectamente al Dios que se le revela. Donde hubiera tenido un aparatito de esos, como todos nosotros, no hubiera escuchado la voz de Dios. No hubiera escuchado jamás que Dios le hablaba. Samuel va corriendo con el hombre que le puede aclarar las dudas, que es Elí. Elí funge en este relato como el director espiritual de Samuel. Un director espiritual, hermanos, es aquella persona que tiene la sensibilidad suficiente como para descubrir en nuestra vida la presencia de Dios. Cada uno de nosotros debería de tener un director espiritual. Los sacerdotes, cada sacerdote tiene un director espiritual por obligación, por derecho. Las religiosas también tienen un director espiritual. La comunidad los obliga. En el seminario, los seminaristas tienen un director espiritual. Los obligan allí a tenerlo. ¿Y qué es el director espiritual? Ah, pues es aquella persona a la cual yo le cuento mi vida, a la cual yo le cuento mis experiencias, y ella me dice: mira, es por aquí por donde Dios te necesita. Es esto lo que Dios te está pidiendo. Es esto lo que Dios quiere de ti. Ese es un director espiritual. Eso es lo que hace Elí. Dile al Señor: habla, que tu siervo escucha. Ponte en sus manos. El jovencito Samuel está atento y desde niño vive allí en el santuario del Señor, porque así se lo prometió Ana a Dios, su mamá: si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a devolver para que él te sirva en el santuario. No me lo voy a quedar yo, te lo voy a devolver para que sea un servidor tuyo y esté en tu presencia de día y de noche. Samuel es fiel a la doctrina de la palabra de Dios. Y se comprueba en que Dios, todo lo que le revelaba, se cumplía. La gente sabía que Dios estaba de parte de Samuel, porque siempre que revelaba una cosa, se cumplía. Escuchamos en este Salmo 39 la respuesta obligatoria de cada uno de nosotros: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la tuya. Mañana, hermanos, vamos a escuchar de este libro de Samuel, vamos a escuchar cómo
Saúl fue el primer rey de Israel. Dios le dio una orden a Saúl y le dijo: ve a pelear con los amalecitas, y cuando los hayas derrotado, quiero que pases a cuchillo a todo el pueblo de los amalecitas: hombres, mujeres, niños, niñas, animales, vacas, bueyes, burros, borregos, perros callejeros, todo. No quiero que dejes a ni uno vivo. Y entonces va Saúl, vence a los amalecitas, y claro que no mató a toda la gente. A los hombres más fuertes los dejó para tenerlos como esclavos. A las mujeres más bellas las dejó para su cortejo. Mató a las puras viejitas, a las puras 60 y más. A esas sí les dio cuello. De los animales, mató los animales más viejos. Pero los animales en producción, los animales fuertes, los animales vigorosos, los dejó vivos. Dios se dio cuenta de esa desobediencia y le dijo a Samuel: ve y habla con Saúl. Ve y habla con Saúl y dile que para mí es más importante la obediencia que un sacrificio que él me haga. Samuel va y le dice: ¿por qué no mataste a todos los animales? Y Saúl, queriéndose escudar, le dice: no, espérate, es que me traje los más fuertes, los más vigorosos para sacrificarlos aquí en el santuario. No, se me hace que te querías quedar con ellos. Y dice Dios que así como has rechazado sus órdenes, él también te va a rechazar a ti. Por eso la respuesta del Salmo dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, no la mía. Estoy aquí para hacer lo que tú me ordenes, no lo que yo quiero. Yo tengo muchas ideas también y buenas, pero las tuyas son mejores. Había, referente a la segunda lectura, había ahí en Corintio, había dos templos grandísimos, espectaculares. Uno estaba dedicado a Afrodita y el otro estaba dedicado a Poseidón, el dios del mar. En el templo de Afrodita se llevaba a cabo lo que se denominaba en términos religiosos paganos la prostitución religiosa. Se prostituían las mujeres en el templo de Afrodita, y afuera en el puerto también había una prostitución, pero esa era pagana. Por eso hoy Pablo, al darse cuenta de los excesos que hay en el pueblo de Corintio, les recomienda que usen su cuerpo con moderación, con santidad. El cuerpo no se hizo para fornicar, les dice Pablo, sino para recibir la santificación de Dios. Y tiene un solo argumento, que es un argumento válido para nosotros también. Sus cuerpos, mi cuerpo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este es un templo. Entonces, yo sé si lo cuido, lo protejo, le doy la salud suficiente, lo alimento bien. Tenemos que cuidar nuestro templo, hermanos. Las mamás tienen una gran responsabilidad. Se tienen que cuidar porque tienen que cuidar a sus hijos, mamás. Sus hijos merecen unas mamás sanas. Los papás tienen que estar sanos porque tienen que trabajar para su familia. Yo tengo que ser un padre de familia sano. El sacerdote se tiene que cuidar porque ustedes se merecen un sacerdote sano, un sacerdote santo, un sacerdote sabio. Ustedes lo merecen, lo necesitan. Y si no, levanten la mano y digan: no, ese sacerdote mejor traigan a otro. Ese no sirve. Necesitan un sacerdote sano. Cuando hay un libro, se los voy a recomendar mucho, que se llama La sabiduría de un pobre, de un monje franciscano que se llama Eloy Lecrec. Ese libro cuenta la última etapa de la vida de San Francisco de Asís. Y ya cuando está muy enfermo, San Francisco de Asís empieza a pedirle perdón al hermano cuerpo. Perdóname, hermano cuerpo, porque te malpasé mucho. Ayunaba mucho San Francisco y le salieron úlceras gástricas y de eso murió.
Perdóname, hermano estómago. Le pide perdón a sus pies. Perdóname, hermanos pies, porque una vez bailó arriba de unas cenizas y se quemó las plantas de los pies. Perdónenme, hermanos ojos, porque los lastimé mucho. ¿Nosotros de qué tendríamos que pedirle perdón a nuestro hermano cuerpo? De las tripitas que nos echamos anoche. Perdóname, hermano cuerpo, por la cocota con hielo que me atravesé ahí con una concha. ¿De qué tendríamos que pedirle perdón al hermano cuerpo? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Piénselo y pídale perdón. No aquí, porque lo descubren, allá en su casa. En el Evangelio escuchamos a Juan el Bautista señalar a Jesús como el Cordero de Dios. Inmediatamente se levantan dos de los discípulos de Juan, lo van siguiendo, y hay muchas preguntas y hay muchos términos que tienen traducción del hebreo, unos otros del griego al español. ¿Qué buscan? Pregunta Jesús. Maestro, que significa rabí, la primera traducción. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Y fueron con él y se quedaron toda esa tarde. Tan impresionados están del maestro que hasta apuntan la hora en la que se encontraron con él. Eran como las 4 de la tarde. En el original dice, era casi la hora décima. La hora décima son las 4 de la tarde. Jesucristo muere a la hora nona, que son las 3 de la tarde. Se quedan con Jesús porque están impresionados de su manera de vivir, de su manera de ver, de su manera de hablar, de su manera de tratar a las personas. Llama la atención, y lleno de romanticismo, el escritor del 4 Evangelio dice que Andrés va con su hermano. Fíjense, con el primero que va es con su hermano. Hermano, encontramos al Mesías, que quiere decir el ungido, la segunda traducción. Llevan a Pedro con él, bueno, a Simón lo llevan con él, y luego viene una frase especial. Jesús, fijando en él la mirada. Jesús va a mirar unas 3 o 4 veces a Pedro, Esta es la primera. La segunda es cuando Pedro lo niega 3 veces. Antes de entrar al pretorio, dice el escritor sagrado, volteó Jesús y vio a Pedro con ternura. No con coraje, sino con ternura. Después, en el capítulo 21, al final de este mismo evangelio, cuando está Jesús asando unos peces, se acerca Pedro, sigiloso, avergonzado, y Jesús deposita en él su mirada. Es precioso eso. Lo ve con cariño, lo ve con ternura, y en esta ocasión le dice, tú te llamarás de ahora en adelante Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Dirá el Evangelio de Mateo 16, 18, esa cita deberían de sabérsela de memoria, Mateo 16, 18, tú eres Kefas y sobre de ti edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin de este mundo. Hermanos, estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Estos domingos ordinarios nos ayudan a descubrir el misterio de Cristo en nuestras vidas. Que nosotros podamos encontrar a Cristo, pero lo más importante, podamos llevar a nuestros hermanos a su presencia para que ellos también conozcan al Mesías, al Salvador del mundo. Que así sea. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación
bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos, hermanos, nuestras plegarias, nuestras súplicas al Padre que por medio de Cristo envió al mundo a su salvación. Después de cada petición diremos: escúchanos, Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él le conceda la paz, la unidad y la proteja de todo el mundo, oremos. Escúchanos, Padre. Por los cristianos perseguidos, para que se sientan animados y apoyados por Dios y por nosotros. Escúchanos, Padre. Por quienes están en camino de conversión y aquellos que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija sus pensamientos y decisiones hacia la verdadera justicia y una paz duradera. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos. Por quienes nos hemos reunido aquí para celebrar la Eucaristía, para que Dios nos bendiga a todos y nos conceda un corazón limpio y lleno de fe. Dios nuestro, escucha y concede a tu Iglesia experimentar en el banquete dominical la fuerza transformadora del amor de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos los dones de pan y de vino. Te ofrezco el pan, acéptalo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos desde nuestro hospital. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua que se une con este vino, haz que compartamos la divinidad de aquel que quiso participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, nuestro espíritu humillado, que este sea nuestro sacrificio, que se agrade a ti, Dios Padre Todopoderoso. Incensum istu, a te benedicto, accenda a te domine, et decenda super nos, misericordia tua.
Dominum Nostrum. Lávame, Señor, de todos mis delitos, límpiame de todos mis pecados, pues he pecado contra ti, solo pequé haciendo lo que a tus ojos era malo. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Gracias, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí el día domingo, el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos todos un saludo de paz. Paz, mi Robert. Anina, paz del Señor. Mundito, Aurora, Flavia, Soco, Mari, Jesús. ¿Me ayuda a dar la comunión? Jesús.
Cristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre, preparando el Espíritu Santo, diste con tu muerte vida, dame por la resurrección de tu cuerpo y tu sangre todos mis pecados, jamás permitas que me separe. La comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de condenación. Te aprovecho. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres. Una palabra tuya, Maestro. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. A medio templo. Cuerpo de Cristo. Amén. Soco, cuerpo de Cristo. Amén. María, el cuerpo de Cristo. Amén. Mundito, cuerpo de Cristo. Amén. Aurora musical, cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo, Jesús. Cuerpo de Cristo, Robert. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo. Maricruz, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, madre. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. 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 Jimé, cuerpo de Cristo. Sandra Liliana, hermosa, el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. María Fernanda, cuerpo de Cristo. Amén.
por ti. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En misa de 2 de la tarde, la próxima misa, vamos a hacer la exorcización de la sal, el aceite y el agua. Por los que gusten llevarlos, es en la misa de 2. Vamos a exorcizar 40 paquetes, por si alguno gusta uno, aquí están para su servicio. También tenemos cirios, si alguien quiere llevar un cirio a su casa para encenderlo cada que tenga una necesidad. Se reza un Padre Nuestro, un Dios te salve y un Gloria al Padre, y ya se apaga el cirio en cada momento de nuestro día. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Le pedimos a Nuestra Señora del Rayo que nos acompañe en esta tarde de domingo. Dulce Madre, vista de nosotros no aparta, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos ve. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la alegría del Señor, que esa alegría sea nuestra fuerza. Nos podemos ir en paz. Nos quedan poquitos boletos de los raspaditos. ¿Por qué no nos ayuda comprando uno?
Me parece que son 12 los que quedan. Ayúdenos comprando uno, haciendo el último esfuerzo para entregar ya nuestras carpetitas. Que tenga usted una excelente, una preciosa tarde de domingo. Eres una Rosita.